El ligustro es un árbol cultivado. El fruto es una baya ovoide, globosa, violácea o negra a la madurez. En algunos sectores las plantas crecen muy juntas, formando un ambiente casi impenetrable. En estos lugares sombríos, pocas aves lo habitan. Es una planta poco utilizada por las aves para apoyar el nido. Uno que lo hace es el chororó. Es colgante y lo ata a las ramitas. El fruto sí es aprovechado por muchas aves. En esta región se encontraron 16 especies que los consumen. Desde la paloma picazuro y el boyerito hasta uno de vistosos colores como el naranjero. Algunas de estas aves los degluten entero y otras comen la pulpa solamente. El venteveo puede comer estando posado cerca de los frutos o los puede tomar en vuelo posado en una percha. Los zorzales son muy afectos a este fruto. Pueden pasar varios minutos picoteando entre las ramas.